Todo lo cronológico está sujeto indiscutiblemente a un alfa y a un omega. Todo tiene un principio y todo tiene un final. La Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial y el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 259 entrega a la sociedad 450 jóvenes técnicos bachilleres en la especialidad de ofimática, contabilidad y electricidad, conformando la generación 2018-2021. Razón por la cual se ha organizado el siguiente programa. Recordando que nuestros símbolos patrios, himno nacional, escudo y bandera mexicana generan en nuestros corazones el sentimiento de identidad nacional. Iniciamos con los honores correspondientes a nuestra bandera nacional, himno nacional mexicano y honores a nuestro lábaro patrio. Sonoro, rugir del cañón.
Buenas tardes, jóvenes, estoy ante ustedes para desearle el mejor de los éxitos en este nuevo proyecto de vida. Llevan ustedes las bases necesarias para poder realizar cualquier actividad que en el futuro requieran para su preparación profesional. El plantel les ha dado todas esas bases y lo único que necesitan ustedes es el deseo para poder desarrollarla. Les deseo el mejor de los éxitos, jóvenes. Adelante. La palabra es mensaje, comunicación, manera de expresar la responsabilidad que se adquiere con el cargo y con las actividades cotidianas. Corresponde a nuestra doctora Alba Gloria Piñón Ramírez, directora del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 259, realizar el mensaje alusivo a este programa. Jóvenes egresados, los que formamos parte de la comunidad del CEBETIS 259, nos sentimos felices de haber cumplido nuestra misión, nuestra razón de ser: formar lo más valioso de la sociedad. Jóvenes como ustedes, que hoy concluyen una meta que conlleva grandes sacrificios, aún en tiempos de pandemia. Hoy concluyen su bachillerato tecnológico, lo cual implica una gran responsabilidad y compromiso, porque además de ustedes, representarán a esta institución, a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios y, por supuesto, a la comunidad de Santa Cruz Jojocotlán. Todas las experiencias de la vida traen grandes aprendizajes. Por eso, para nosotros es un momento muy grato y emotivo, porque despedimos a la generación 2018-2021. Una generación más que ha demostrado ser resiliente, que enfrenta las adversidades y cumple sus objetivos. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes, muchas felicidades por ese gran logro. Y gracias, gracias por permitirnos ser parte de su vida y por confiar en nosotros. Hoy es un gran día para agradecer a todos los que contribuyeron con su formación. En primer lugar, a sus papás, quienes los han acompañado incondicionalmente desde su concepción. A sus maestros, quienes eligieron la hermosa tarea de acompañarlos y guiarlos hacia el logro de sus objetivos. Al personal de apoyo y administrativo, por estar ahí para ayudarlos en todos sus asuntos escolares. Y principalmente a Dios, por permitirnos estar aquí y regalarnos la vida. Hoy, muchos compañeros de grupo, docentes, padres de familia y amigos, quizás no pudieron lograrlo, pero viven en nuestras mentes y en nuestros corazones. Estamos muy agradecidos de haber coincidido con ustedes en esta vida. La mejor manera de agradecer es siendo mujeres y hombres felices que buscan el bien de la sociedad. Los invito a actuar con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, con el coraje y tenacidad que requiere todo lo que queremos. Arriésguense para que ningún obstáculo les impida lograr sus metas. Es necesario fracasar para caerse y luego levantarse. Construyan una sociedad incluyente, siendo solidarios y justos, con profundo sentido humano y respeto hacia los derechos de los demás, para contribuir con un mejor país. Sean íntegros y honestos, para que nadie pueda reprocharles nada. Sean parte de la transformación de la sociedad. Actúen para mejorar las condiciones con valores. Sigan adelante. Continúen enfrentando la adversidad como lo han hecho hasta ahora. No dejen de aprender. Han demostrado que pueden hacerlo.
estando conscientes de sus fortalezas y sus convicciones, para continuar escribiendo la historia de vida que ustedes siempre han deseado. Desafíen el presente, rechacen la mediocridad. Queremos que trasciendan. Dios está muy ocupado para hacer de nadie alguien. Nadie lo va a hacer mejor que ustedes. Recuerden que el mejor tesoro de México son los jóvenes, que ocupan más de la mitad del país. Y un país que se conforma de jóvenes es capaz de transformar y desafiar el futuro. Finalmente, recuerden que la comunidad de Santa Cruz Jojocotlán, sus papás y el CEBETIS 259 tienen una gran fe que ustedes sabrán salir adelante. Muchas felicidades y que Dios los bendiga. Buenas tardes, jóvenes. Hace 31 años empezamos un proyecto. Hoy, convertido en realidad, CEBETIS número 259, donde hemos visto egresar muchas generaciones. Hoy nos toca despedir a la 28ª generación en la especialidad de contabilidad, ofimática y electricidad. No nos toca más que desearles felicidades, suerte y éxito en la nueva actividad que ustedes emprendan. Felicidades, jóvenes. Conformar jóvenes con una especialidad en la cual garantice ser técnicos, tanto bachilleres, con una especialidad específica, permite abrir el campo de producción desde esta edad. Por tal razón, es importante mencionar que en nuestra institución la especialidad de ofimática tiene todos los recursos para que el joven se integre al campo de la computación. Sexto semestre, Grupo A. Amaya García Mariana Valeria. Aquino Ramos Viani Isabelia. Bernal Porras Leila. Caballero Mendoza Perla Michel. Castelo Navarro Alizón Ximena. Cruz González Yajaira Denis. Cruz Jarquín Miriam Trinidad. Cruz Lescas Braulio Joshua. Cruz Piedra Jonathan Uciel. Díaz Elorza Cristian David. Díaz Pimentel Amarilis Estellada. Escudero Miriam Guadalupe. Espinosa Pedro Eric Daniel. Félix Jiménez Fernando Yael. Fernández Villalobos Javier. García García Ángel Gabriel. Guzmán Cruz Adit Navani. Guzmán García Atsiri Cristal. Hernández Dionisio Jared. Hernández Martínez Rosa Dalia. Hernández Ramos Rosa María. Hernández Rodríguez Jocelyn. Hernández Santiago Jesús. Hernández Rivera Liliana Yanet. Jiménez Méndez Dalia Abigail. Juárez Ramírez Emilio Sebastián. Lázaro Santiago Jesús David. López Soriano José Ángel. López Vázquez Patricia. Luis Chávez César Isaac. Martínez
Gómez Kevin, Morales Chávez Diego Alejandro, Ortiz Maldonado Viviana Citlali, Ramos Urbano Pamela Delfina, Rodríguez Cardoso José Antonio, Ruiz Pérez Anaí, Salgado Sánchez Aday Abigail, Sánchez de Sales Elizabeth, Sánchez Luis Alexis, Santiago Ruiz Luis Fernando, Santos Juárez Daniela, Soto García Melanie Yoselín, Toledo López Luis Francisco, Toledo Medina Santiago, Tomás Reyes Mónica Rubí, Vázquez Hernández Jesús Ángel. Grupo Sexto B. Aragón, Félix, Brenda y Cela. Árciga, Reyes, Fátima, Grisel. Bautista, Galindo, Rosa, Nelly. Borques, Aquino, Salma, Natalia. Caballero, Cerero, María Guadalupe. Chiñas, Maldonado, Gilberto. Contreras, González, Yasmín. Cruz, Aquino, Mayra. Cruz, Matías, Samuel, Josué. Díaz, Antonio, Jorge Luis. Díaz, Cruz, Emanuel. García, Pérez, Kevin, Uriel. Gómez, García, Litzi. González, Rivera, Dayane. González, Torreblanca, Sebastián, Jorge. González, Vargas, Jonathan. Hernández, Hernández, Miriam. Hernández, López, José Armando. Hernández, Vargas, Melissa. López, Lavariega, Rosario. López, Mendoza, Irving, Dainzú. López, Muñoz, Odalis. López, Oronsor, Ismael. López, Santos, Elizabeth. Manzano, Montalvo, Luis Ángel. Martínez, Velasco, Pedro Pablo. Méndez, Díaz, Amairani, Montserrat. Muñoz, Azar, Ana Camila. Oyervides, Narváez, Itzán. Pérez, Aragón, José Manuel. Pérez, Domínguez, Ángel.
Pérez Roque José Manuel, Pérez Torres Olivia, Ramírez Barredo Moisés Josué, Ramírez Gómez Dafne Estefanía, Ramírez Matías Beida del Carmen, Ramos Zárate Jesús Alberto, Ruiz Aguilar Andrea Pilar, Santiago Almaraz Marisol, Santos Pérez Valentino Gari, Tinoco Andrés Carla Lilian. Sexto semestre Grupo C de la especialidad de ofimática. Antonio López Jaciel Alexander. Aquino Cortés Brando. Aragón Jerónimo Sayuri. Cernas Fabián Dulce Ani. Contreras León Diana. Cruz Gatica Bárbara Miranda. Cruz López Jimena Astrid. García Lara Diana Laura. García Pérez Gerardo Yael. Gasga García Iván Rogelio. González Ruiz María de los Ángeles. González Vázquez Miguel Ángel. Hernández Ortiz Tajime Mali. Hernández Pacheco Daniel de Jesús. Hernández Pérez Noelia Camila. López González Luis Daniel. Lucas García Erika Paola. Maya Poblete Enrique. Mulato Martínez Mitzi Jocelyn. Orozco López Tamar Estrella. Pablo López Sergio Francisco. Pérez Díaz Elvis Cristian. Ríos Chacón Jesús. Roque Morales Rogelio Emanuel. Rosario Orozco Nicole. Ruiz López Brisa Mariel. Ruiz Salinas Ingrid Zulema. Ruiz Torres Israel Abrán. Ruiz Torres Yosafat Misael. Sánchez Molina María Azucena. Sánchez Ruiz Magdiel Alejandro. Santiago Monjaraz Nancy Araceli. Santos Martínez Karen. Silva Pacheco Saúl. Suárez Cruz Ana Laura. Valencia Ramírez Miguel Ángel. Vargas Chávez Edith Alondra. Vázquez Gómez Rosny. Velasco Pérez Madelín. Zárate Ruiz
Gabriela Andrea. Sexto D. Camacho Zárate, Carla Nayeli. Cervera Varo, Marcy Jacqueline. Cruz Medina, Litzy Michel. Cruz Olaeta, Aldo Ariel. Hernández Pérez, Francisco Javier. Hernández Soto, Braulio David. Ignacio Espejel, Aleida Montserrat. Ignacio Ramírez, Sheila Betsy. Jiménez Guzmán, Sumer Michel. Juárez Mendoza, Denise Yamilet. Juárez Vázquez, Misael. Martínez Olivera, Alexis Daniel. Martínez Vázquez, Rubí Guadalupe. Matías Rodrigo de Jesús. Mendoza Valentín Josué. Mendoza Velasco Juliana Denis. Mesa Rivera Daniela. Norberto Hernández Jaime Yair. Pérez Velasco Nayeli. Ramírez Almaraz Guadalupe Itziteri. Rayo Guzmán Janer Said. Rodríguez Rodríguez Juan Carlos. Ruiz García Itzel Yetlanetzi. Silva Ruiz Naidelin. Vargas Sánchez Juan Carlos. Sexto semestre, grupo E, también de la especialidad de ofimática. Arizpe Noyola Luis Manuel. Carmona Montaño Judith. Carrión Rodríguez Ángel Jared. Carta Morales Betsaida de los Ángeles. Castillo Hernández Jonathan. Colmillo Limeta Lisset. Contreras Cruz Abril Adamari. Cortés Martínez Dalia. Cruz Juárez Diego Alexis. Elizalde Cruz Luis Audelio. Félix Sosa Gabriel. Gómez Zabaleta Vianey Andrea. González García Juan Daniel. González Teodoro Kenia Roxana. González Valencia Lisbeth. Herrera Feria Sebastián.
López Hernández, Elit, Jonathan. López López, Víctor David. Martínez Ramírez, Jacqueline, Paola. Pérez Ruiz, Elizabeth. Ramírez Torres, Jacibe. Rivas Cabrera, Miriam, Gabriela. Santiago Gómez, Carla. Soriano Reyes, Paola, Miriam. Vargas Bautista, Kevin, Johnny. Ventura Hernández, Dana, Paola. Sexto J. Cervantes Merino, Jessica Karen. Chacón Antonio, Lisette Estefanía. Cruz Cruz, Luz María. Cruz Jiménez, Melissa Janet. Eguizar Ramírez, Jorge Eduardo. Felipe Hernández, Carmen Zuleima. Hernández Monjaraz, Cristian Eric. Hernández Santiago Diego. López Audelo Vianey Concepción. López Canseco Génesis Vanessa. López Jiménez Karina. López Santos Julieta. Luis Gaspar Elvia Araceli. Martínez Contreras Arcelia. Martínez Gutiérrez Zaira Kelly. Méndez Ramírez Alejandro de Jesús. Miguel Canseco Guadalupe. Osorio Mundo Eduardo de Jesús. Pacheco Ruiz Nelly Verónica. Pérez Martínez Daniela. Rosario Estrada Brandon Omar. Vázquez Hernández Jonathan Josué. Zárate Corales Yolanda. Querido egresado, es para mí un honor estar hoy aquí despidiéndote. Tu generación estuvo llena de adversidades y sin embargo, lo lograste. Espero que tu vida futura esté llena de éxitos y bendiciones. Importante el desarrollo económico de nuestro país. El control de las actividades y el manejo de las cuestiones financieras. Razón que la especialidad de contabilidad en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 259 enaltece con los años que se ha seguido forjando jóvenes en esta especialidad. Especialidad de contabilidad de la generación 2018-2021. Sexto semestre Grupo F. Álvarez Canseco, Ana Karen. Álvarez Castillo, Shunashi.
Ambrosio Lugos Naomi. Ambrosio Ramírez Félix Iván. Ángeles Tomás Jonathan Alberto. Antonio Manzano Julio César. Avendaño Aragón Irving Joshua. Caballero Hernández Karina Rocío. Caballero Miguel Priscila. Cabrera Rojas Sergio Ismael. Canseco Alfaro André Alonso. Cayetano González Yasmín. Zenobio Vázquez Rodrigo. Cerón Colón Anet. Díaz Zárate Miriam Jimena. Escobar Zaragoza Carlos Eduardo. García Merino Kevin Eduardo. García Rebollar Ariadna Fernanda. García Cepeda Luis Manuel. González Contreras Cristal Yuzuli. Hernández Hernández Jacqueline. Juárez Luis Liliana Jezabel. Juárez Martínez Fátima Saraí. López Juárez David Sebastián. López Martínez Damaris Ivón. López Palacio José Darek. Luis Martínez Aranza Darina. Martínez López Celia Lucero. Martínez Pacheco Iván. Martínez Sánchez Raquel. Morales García Kevin Alejandro. Negrete Hernández Adriana. Núñez López Dayani Paola. Ortega García Jesús Armando. Pacheco Domínguez Salma Donají. Paredes López América Michel. Paz Chávez Ania Ivón. Pérez Hernández Flerida Lisbeth. Pérez Lorenzo Jade. Ramírez Moreno Jonathan Aldair. Ramírez Sánchez Alan Yafet. Rodríguez Díaz Alex. Rodríguez Reyes Perla Alejandra. Rosas Díaz Mónica Saraí. Ruiz Pérez Heidi Vianey. San Juan Cruz Aranda Yesiareni. Tolentino Cruz Nadia Guadalupe. Velasco Caballero Ernesto. Velázquez Ramírez Josabed. Continuamos con la especialidad de contabilidad, grupo sexto G.
Almaraz Zurita, Jessica Araceli. Aquino Santiago, Andrea Carolina. Aragón Aragón, Kevin Jesús. Avendaño Ruiz, Itzel Michel. Canseco Martínez, Leticia. Castro Escobar, Vanessa. Coca López, Verónica. Cortés Vázquez, Ariadna, Yamilé. Cosme Nava, Jesús Manuel. Cruz Pérez, Evelyn Valeria. Cruz Ramírez, Adriana América. Domínguez Martínez, Alejandro. Ecesarte Torres, Yasmín Lisset. Fabián López, Sagrario Vanessa. Galindo Vicente Giovanni. Gaitán Hernández Gerardo Saúl. González Castillo María Fernanda. González González Elizabeth. Gutiérrez Martínez Carla Itzel. Hernández Jiménez Fernando de Jesús. Hernández López José de Jesús. Jarquín Jiménez Lucio. Juárez Martínez Evelyn Rubí. Martínez Cortés Janet. Martínez Hernández Lisset Anaí. Martínez Jiménez Luis Antonio. Martínez Pérez Dalia Abigail. Medina Bonifacio Karina Soledad. Mendoza Estudillo Scarlett Arcelia. Morales Marín Maybelin. Núñez Martínez Jesús. Olmedo Aquino Dalia. Pacheco Ramírez Abimael Neftalí. Pérez Cadena Laila Johanna. Rodríguez Fabián Yesenia Suset. Ruiz Pinacho Belén Saraí. Ruiz Sánchez Ángel Gabriel. Sánchez Villegas Areli Guadalupe. Santiago González Fátima. Santiago Hernández, Erika Magali. Santos Bustamante, Jazmín Amairani. Vázquez Ramírez, David Uriel. Velasco Pacheco, Josué David. Velázquez Reyes, Hasley Pamela. Zárate Mendoza Ángel. Zárate Zárate María del Rosario.
especialidad contabilidad. Sexto semestre, grupo H. Aguirre Pérez Fanio. Antonio Peralta Dulce Paulina. Borges Trinidad Mitzi Melissa. Carrillo Ramírez Lisbeth Citlali. Contreras Ibarra Nancy Sayuri. Coronado Guzmán Carlos Daniel. Cruz Rodríguez María Concepción. Diego Mora Diego Alexis. Flores Chávez María Guadalupe. González Reyes Katia Marlén. González Vázquez América Alondra. Ignacio Ángel Marcos Max. Jiménez Pérez Araceli. López Canseco Jacibet Marlén. López Castellanos Angélica. López Castro Esquenda Leilani. López Hernández Luisania. Luna Gallegos Evelyn Yasmín. Martínez Maldonado Adriana. Martínez Pérez Diego Armando. Martínez Ríos Andrea Sujei. Matías García César Daniel. Mejía Juárez Miriam Lisset. Mendoza Castellón Nayeli Lorena. Mesina Reyes Ángela Zulema. Miguel Morales Iris Yesenia. Mijangos Rosario Mónica Montserrat. Morales López Alison Yosmara. Olivera Rojas Yasmín Andrea. Palacios Luis Jorge Freddy. Pérez Juárez Estefanía Esmeralda. Poblete Vázquez Yanira Elizabeth. Ramírez Arango Itzel Elizabeth. Ramírez Bautista Ingrid Lorena. Rodríguez Calvo Leisli. Romero Urbina Elsa Jimena. Luis López Griselda Adriana. Santiago Borges Karen Adriana. Solís Pacheco Sinaí. Soto Balseca Bruno David. Vázquez García Heidi Josefina. Vázquez Mendoza Dulce Guadalupe. Continuamos con la especialidad de contabilidad, grupo sexto K. Bautista Jiménez Ariadna Yaniret. Castro Castellanos Lindenberg Eliomar. Chacón Ortiz Cristian. Cortés Hernández Naidelin Vanessa.
Cruz Medina Diego Miguel, Dolores Muñoz Carlos Adair, González Carrasco Citlali Jocelyn, López González María Fernanda, Martínez Jiménez Josué César, Martínez López Ana Patricia, Martínez Martínez Priscila, Mazas Ríos Edna Abigail, Méndez Rodríguez Lluvia Jocelyn, Ortiz Cruz Jocelyn, Ortiz Maldonado Jani Jalitzi, Peñalosa Velázquez Olivia Alicia, Vargas Bautista Reinalda Lisset, Vargas Cruz Nelly Viviana, Velasco Flores Fernanda Paola, Velasco Jacinto Jacel Desiré. Jóvenes, buenos días. Primero quiero reconocer el esfuerzo que todos ustedes realizaron durante el presente ciclo escolar, que a pesar de las adversidades, considero que lograron con su esfuerzo los resultados esperados. Y felicitarlos y desearles al mismo tiempo éxito en su vida futura profesional. La palabra es el medio de comunicación que nos permite transmitir nuestras emociones y nuestros sentimientos. Corresponde al joven Rodrigo Zenobio Vázquez, del sexto semestre Grupo F de la especialidad de contabilidad, dirigir el mensaje en representación de los que egresan en este ciclo escolar. Compañeros, padres de familia, profesores y personal administrativo. Mi nombre es Rodrigo Zenobio Vázquez, del sexto semestre Grupo F de la especialidad de contabilidad. Y es para mí un honor poder dirigir el siguiente mensaje. Durante toda nuestra estadía en esta institución, pudimos experimentar dos escenarios que fueron cruciales para nuestra formación. Durante casi cuatro semestres, tuvimos la fortuna de experimentar nuestras clases de forma presencial, pero durante los últimos dos las experimentamos en línea o a distancia. Es curioso pensar que de todas las cosas que pudieron haber pasado, nos sorprendería saber que ante la poca probabilidad, el día de hoy nuestro fin de cursos sería de este modo. Sin embargo, a pesar de las adversidades, logramos salir adelante y el día de hoy vamos a culminar nuestros estudios en esta casa de estudios. Como diría el gran astrofísico, el doctor Stephen Hawking, la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Sé que hoy es un día muy nostálgico para muchos, y por qué no, a lo largo de tres años formamos muchas experiencias, desde el primer día que entramos por primera vez a una de estas aulas, tímidos y nerviosos, con temor de no saber qué nos depararía el futuro. Poco a poco fuimos perdiendo el miedo y empezamos a conocer a nuestros compañeros, de los cuales el día de hoy varios son nuestros mejores amigos. También adquirimos varias experiencias y aprendizajes y habilidades gracias a nuestros profesores. Con ellos compartimos grandes conversaciones y sobre todo disfrutamos estar en las aulas con ellos. Y es por eso que el día de hoy vamos a ser egresados. Como diría Aristóteles en algún momento, las raíces de la enseñanza son amargas, pero la fruta es dulce. ¡Cuánta razón tenía! Quiero felicitar a todos y cada uno de los que conforman la generación 2018-2021, porque hicieron un arduo trabajo
en las aulas y también desde sus casas. Claro, no fue fácil. Tuvimos muchos obstáculos, muchos problemas y muchos escenarios que enfrentar. Pero al día de hoy, gracias al apoyo que hicimos, gracias a su esfuerzo, al apoyo de sus padres, incluso de nuestros profesores, el día de hoy culminamos una etapa más de nuestra formación educativa. También quiero que le demos una gran felicitación a nuestros padres y a nuestra familia, porque gracias a ellos pudimos salir adelante, porque siempre nos acompañan en las etapas más grandiosas de nuestra vida y sobre todo porque nunca nos dejan solos. Gracias por su apoyo, por su motivación y por siempre estar al lado de nosotros y porque siempre buscan lo mejor para nosotros día con día. A pesar de que hoy terminemos nuestro bachillerato, la historia no culmina aquí. Sé que cada uno de nosotros elegirá caminos distintos, hombres y mujeres que se encaminarán a varias áreas del conocimiento y serán emprendedores y constructores de su propio futuro. Por eso los invito a que no se rindan, sigan adelante, cumplan sus sueños, cumplan sus metas, hagan lo que más les apasiona, ya que el futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños. Eleanor Roosevelt. Y también quiero decirles que no se dejen llevar por aquellos que les digan que no pueden o que nunca van a alcanzar sus objetivos, porque incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino mira antes de cruzar la calle. Stephen Hawking. La vida está llena de obstáculos, éxitos y fracasos, y estos últimos no nos deben desanimar, al contrario, son experiencias de aprendizaje que nos sirven para no rendirnos jamás. Les deseo muchos éxitos, suerte y que nunca se rindan. Y me gustaría finalizar con una bonita frase. La vida es como una bicicleta. Para poder mantener el equilibrio, siempre hay que seguir pedaleando. Albert Einstein. Eso sería todo de mi parte. Les mando un fuerte abrazo y éxito. Muchas gracias. Mi nombre es Leticia Guadalupe Jiménez Hernández. Buenas tardes, jóvenes. Me dedico con ustedes con especial cariño, dedicándoles lo mejor para sus carreras, lo mejor para su futuro. Ustedes saben que los aprecio muchísimo, que los voy a extrañar mucho, pero que sobre todo les deseo lo mejor para su vida y para su profesión futura. Que estén muy bien, un fuerte abrazo y lo mejor para ustedes. Que Dios los bendiga. La importancia del sector productivo. De la manera de unir y enlazar la comunicación a través de las vías propias, eléctricas y mecánicas. Corresponde a la especialidad de electricidad recibir su respectivo documento. Iniciamos con la especialidad de electricidad. Sexto semestre, Grupo L. Cristóbal García Axel René. Díaz Flores Ulises Alejandro. Díaz López Daniel. Díaz Sánchez Said Yamín. Fuentes Juárez Anic Miguel. García Castañeda Emanuel. García Perea Vladimir. Girón Castillo Santiago. Gómez Pérez Aldo César. Hernández García Kevin Ernesto. Hernández Luján Yael. Juárez Martínez Ana Daniela. Lavariega Contreras Carla Cristina. López Martínez Álvaro Darío. López Pérez Adolfo. Marín Ortega Andrea. Martínez Edgar Jorge Diego.
Martínez Mazas Alexis Eduardo. Mecinas Alanis Manuel. Miguel Zamora Obed. Morales Díaz Ismael. Morales Reyes José Antonio. Padilla Contreras Óscar Germán. Pérez Hernández Héctor Enrique. Román Espinosa Adonaí. Rosario Rodríguez Cris Dustin. Rosas Chávez José Gilberto. Ruiz Cruz Ángel Elian. Sánchez Hermenegildo Rubén de Jesús. Santiago Velázquez Carlos. Santos Miguel Cristian. Sebastián Silva Andrea. Silva Contreras José David. Trinidad Méndez Luis Alberto. Urieta Mendoza Brian de Jesús. Vázquez Verano Marcos Omar. Vázquez Sánchez Jacqueline. Villanueva Barrientos José Alejandro. Villarreal Martínez Kennedy. Continuamos con la especialidad de electricidad. Sexto M. Avendaño Castellanos César. Caballero Cerero Paola Yesenia. Caballero López Andrit José. Chino Valeriano José. Cruz Pineda Yair. Delgado López Manuel. Díaz Miguel Sara Abigail. Galeana García José. García Chacón Brian Eduardo. García Medina Ángel Alberto. Gaspar Hernández Uriel. Gutiérrez Narváez Kevin. Hernández Gutiérrez Jubal Melquisedec. Hernández Jiménez Brian. Infanzón Sandoval Ailín Guadalupe. López Cruz Kevin Mario. Luis Santiago Susana Belén. Martínez Pérez Héctor. Martínez Ramos Claudio. Martínez Vázquez Saraí Itamar. Matías Martínez Jonathan. Mendoza Cruz Gerardo Wulfrano. Muñoz Osorio Roberto Francisco. Poblete Gijón Cintia Guadalupe. Quirino Hernández Javier Alexis. Ramírez Venegas Ericel. Ruiz Gerardo Jesús.
Sánchez Ortiz Natanael Daniel, Sarmiento Velasco Ramiro, Toledo Raimundo Miguel Ángel, Vázquez Rojas Emanuel Alejandro, Vázquez Pinacho Carlos Giovanni, Zúñiga Rebollar Salvador. Sexto semestre, Grupo N. Electricidad. Almaraz Santiago, Jimmy Noel. Arango, Córdoba, Manuel Jared. Barrón Hernández, Alexia de Jesús. Cisnero Ruiz, Brian Yair. Felipe López, Flor Rebeca. Gallo Pérez, Oliver Yael. García Ramírez, Carlos Daniel. Gómez García, Fortunato Nicolás. Gómez Ramírez, Irán Abisaí. Hernández Aparicio, Juan David. Jiménez Sánchez, Ángel Yair. Juárez Martínez, Luz Isabel. Lucas Martínez, Fidel Fernando. Matías López, Gerardo Gabriel. Mendoza Aquino Jacob. Morales Narváez Alan Quillosi. Pascual López Suriel Lisandro. Pedro Julián Luis Ángel. Poblete Flores Alan Eduardo. Reyes Zenobio Iván Santos. Santiago Mateos Ramiro. Vázquez Trinidad Brian Alexis. Zárate Bravo Omar. Jóvenes que conformaron los grupos de la generación 2018-2021. Especialidades: ofimática, contabilidad y electricidad. Muchas felicidades, queridos alumnos. A pesar de las adversidades que ha implicado esta pandemia, han logrado concluir satisfactoriamente esta etapa. Así que ánimo, porque ahora tendrán nuevas oportunidades que también implicarán nuevas responsabilidades y de mayor envergadura. Así que procuren ser ecuánimes tanto en el éxito como en los aprendizajes. De esta manera, todos sus esfuerzos y sus empeños lograrán el bien común. Muchas felicidades nuevamente. Que lleven en alto el nombre del CBETIS 259. Que Dios les bendiga. Alcanzar objetivos, metas, y sobre todo el poner en nuestros esfuerzos la capacidad completa para desarrollarlos, permite hacer los reconocimientos correspondientes. El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 259 otorga en estos momentos el reconocimiento al personal que en el año 2020-2021 ha alcanzado su periodo de jubilación, así como a los jóvenes que han destacado por su mejor promedio en las diferentes especialidades: ofimática, contabilidad y electricidad. Con la presencia
de nuestras autoridades educativas, doctora Alba Gloria Piñón Ramírez, directora de esta institución, licenciado en Contaduría Pública, Bulmaro Rojas Miguel, subdirector académico, maestra Elizabeth Claudia López Díaz, jefa del Departamento de Servicios Administrativos, ingeniero Francisco Bustamante López, jefe del Departamento de Vinculación con el Sector Productivo, y licenciada Elizabeth Valencia Pérez, jefa del Departamento de Servicios Docentes, continuando con nuestras actividades de este programa social, me voy a permitir hacer la referencia de la importancia de esa estructura para conformar la generación 2018-2021. La participación de catedráticos y personal administrativo que, llegando al cumplimiento de los años de servicio, se han jubilado precisamente en este ciclo escolar 2020-2021. Pido la presencia ante este presidium al ciudadano ingeniero Juan Daniel López Pérez, quien se desarrolló como catedrático en el área de electricidad, en matemáticas y en materias afines a las ciencias básicas. De igual manera, reconocemos al ingeniero Martín Gerardo Villavicencio Díaz, quien a lo largo de su trayectoria ha mostrado un amplio sentido de responsabilidad, compromiso y dedicación en la educación. Hoy nos toca despedirlo y agradecerle por grandes momentos vividos en este plantel, 40 años de servicio y, ¿por qué no?, nuestro eterno maestro de ceremonias. También queremos reconocer que precisamente la columna vertebral de las instituciones está en los jóvenes, en aquellos que siempre seguirán dando su extra y desde que inician sus estudios demuestran su capacidad, su dedicación, su entereza y su empeño. En esta ocasión, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 259 reconoce los mejores promedios de los jóvenes de la generación 2018-2021. De la especialidad de ofimática, López Vázquez Patricia, del sexto semestre Grupo A, con promedio de 9.5. Cruz Gatica Bárbara Miranda, del sexto semestre Grupo C, con promedio de 9.5. Castillo Hernández Jonathan, del sexto semestre Grupo E, con promedio de 8.5.
y Martínez Gutiérrez Zaira Kelly, de sexto semestre Grupo J, con promedio de 8.6. Continuamos con la especialidad de contabilidad. Zenobio Vázquez Rodrigo, del sexto semestre Grupo F, con promedio de 9.9. Martínez López Ana Patricia, del sexto semestre Grupo K, con promedio de 8.5. De la especialidad de electricidad, Cristóbal García Axel René, sexto L, con un promedio de 9.6. Hernández Luján Yael, sexto L, con un promedio de 9.5. Jiménez Sánchez Ángel Yair, sexto N, con un promedio de 8.6. Juárez Martínez Luz Isabel, sexto N, con un promedio de 8.5. Agradecemos la participación de nuestro presidio, sin dejar de mencionar la presencia de padres de familia como reconocimiento también a ellos por la labor en cada uno de sus hijos. Por favor, si son tan amables de ocupar su respectivo lugar. Quisiera hacer mención de también tres compañeros que por motivos muy personales no están esta mañana con nosotros, pero que también llegaron a sus años de servicio y son personal jubilado de nuestra institución y de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial. Me refiero a la compañera Sara Molina López, quien se desempeñó en el área administrativa. También nuestra compañera Martina Zárate, en la misma disciplina administrativa. Y el ingeniero Romero Arturo Echeverría Roldán, quien se desempeñó en el área de electricidad. Para ellos, nuestro reconocimiento, porque son parte de esta permanencia de nuestra institución. También nuestro mensaje hasta donde ellos estén. Buenos días, chicos. Realmente no quiero que se vayan sin felicitarlos de esta manera tan personal que se está dando, ¿no? Ustedes son los chicos con mejores promedios, significa que para nosotros son los mejores estudiantes que a lo largo de su generación hemos tenido en este plantel. Es para mí un honor tratar con ustedes, porque evidentemente no han sido tiempos fáciles para alcanzar un promedio como el que ustedes tienen. La pandemia
nos ha puesto muchos límites, pero también nos ha puesto muchos retos. Retos que ustedes han sabido sobrepasar a pesar de todo lo malo y todo lo bueno que hemos hecho. Les agradezco mucho que se hayan presentado, padres de familia, muchas gracias, porque sin ustedes, los hijos que ahorita vemos plasmados en este triunfo, no podría ser posible. Muchísimas gracias, jóvenes, que tengan un excelente día y felicidades por ese logro que estamos ya por concluir. Muchas felicidades, jóvenes alumnos, que hoy egresan de este centro de bachillerato. Ustedes tienen mejores alternativas que los demás. Los invito a que estudien una carrera que realmente les guste o se dediquen a una profesión que realmente les agrade para que el día de mañana lo ejerzan con profesionalismo. No cabe duda que ustedes tienen mayores alternativas que los demás. Les deseo el mayor de los éxitos y recuerden que las limitaciones solamente están en nuestras mentes. Gracias y recuerden que este CEBETIS siempre será su casa. Me es muy grato felicitarlos el día de hoy, chicos. Es un honor y un placer haberlos acompañado estos últimos semestres, haber sido su maestra y haber visto todo el esfuerzo que imprimieron en haber trabajado en una modalidad distinta. Estoy muy orgullosa de ustedes, les mando muchas bendiciones y les deseo éxito. Queridos alumnos, el día de hoy me llena de mucho orgullo verlos concluir una etapa más. Sé que no ha sido fácil. Hace un año y dos meses nos despedimos con la ilusión de regresar después de 40 días. Y hasta la fecha no hemos podido regresar. Sé que para muchos no ha sido fácil. Han tenido que pasar por la separación de sus padres. Incluso algunos han perdido hasta un ser querido. Que ha sido difícil para ustedes jóvenes y los admiro mucho porque han podido tener la fuerza para terminar su bachillerato. Queridos jóvenes, a lo largo de la vida se van a encontrar con diferentes problemas, diferentes situaciones. Y créanme, chicos, que en el momento en el que ustedes se sientan solos o se sientan mal, siempre, siempre estará Dios con ustedes para apoyarlos. Fíjense una meta, luchen por alcanzarla. No dejen de trabajar para lograr sus sueños objetivos, chicos. No me queda más que agradecerles por todas las enseñanzas que me dejan. Fueron grupos excelentes. Es así como ustedes siguen en este maravilloso tren de la vida, chicos, y pasan a la siguiente estación, que es la universidad, en donde encontrarán maravillosos paisajes y maravillosas vivencias. Si en algún momento ustedes necesitan hablar o quieren que alguien los escuche, ya saben en qué estación estoy y ya saben en dónde buscarme. Los felicito, jóvenes, y vuelen, vuelen tan alto como puedan. Vuelen y nunca olviden los valores que les pusieron, que les han dado sus padres y sus maestros. Chicos, felicidades. Congratulations. Thank you. Hola, chicos. En estos tiempos de confinamiento hemos comprendido que la riqueza de nuestro plantel no es lo material, sino que el capital más valioso con el que contamos en esta institución educativa son las personas que lo conformamos. No podíamos dejar pasar en este momento de clausura de ciclo escolar el doble reconocimiento a los que hoy egresan. Vienen a la mente buenos y malos momentos, pero sin duda alguna, de cada uno de ellos sacamos lo positivo. Jóvenes, nuestra vida está conformada por ciclos. Hoy ustedes cierran un ciclo más en su vida profesional. No se dejen influenciar por aquellas personas con mala vibra, sino al contrario, busquen personas que los impulsen a ser mejores cada día. Sin duda alguna, cada uno de ustedes se lleva lo mejor de nosotros y ustedes dejan en nosotros lo mejor de ustedes. Los queremos mucho, les deseamos las mejores de las suertes, los mejores de los éxitos. Enhorabuena para esta nueva etapa. Muchas felicidades, jóvenes. Nuestra dirección general, a través del ingeniero Ignacio Javier Zárate Rodríguez, tiene el mecanismo de comunicación entre todos los planteles. Bajo la comisión de subdirector de enlace de esta Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial, el ciudadano ingeniero hará uso de la palabra. Buenos días. Saludo con mucho gusto a la comunidad tecnológica del CEBETIS número 259 de Santa Cruz, Jojocotlán, Oaxaca. Plantel ubicado en la región de los Valles Centrales. Agradezco la invitación hecha a su servidor
Como comisionado responsable de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial en el estado de Oaxaca. Quiero agradecer de manera particular a la doctora Alba Gloria Piñón Ramírez, directora del CBETIS 259, la cordial invitación hecha a su servidor. Quiero mencionarles a todos los presentes, los invitados especiales, que me encomienda el doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz y el doctor Rafael Sánchez Andrade, titulares de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Director General de Educación Tecnológica e Industrial, enviarles un cordial saludo y felicitarlos por este importante logro. Jóvenes aquí presentes, sin duda mi intervención es para felicitarlos. Han alcanzado una etapa de su vida muy importante. Tienen dos opciones: incorporarse al sector productivo de bienes y servicios, obteniendo un título y una cédula profesional como técnico profesional en las áreas del bachillerato tecnológico en ofimática, bachillerato tecnológico en contabilidad y el bachillerato tecnológico en electricidad. El plantel tiene una población escolar de más de 1,600 alumnos y el día de hoy egresan 477 de ellos. Jóvenes, este es un logro muy importante y reitero mi felicitación. Sin duda, estoy seguro que el camino que elijan tendrán éxito gracias a la dedicación y esfuerzo de todos los maestros, de los tutores, asesores, personal de apoyo a la educación, que siempre estuvo atento para brindarles el mejor de los servicios, para satisfacer la expectativa de los padres de familia, quienes confiaron al mandar a sus hijos a estudiar al bachillerato a este centro educativo. Gracias, padres de familia, felicidades. Sin duda ustedes estuvieron detrás de este éxito, de este logro, y continuarán haciéndolo en la vida profesional de estos jóvenes que aspiran a un empleo o a una carrera universitaria. La DGT en Oaxaca está trabajando muy fuerte en el tema de regreso a clases. Estamos tomando medidas sanitarias muy importantes, como considerando las 3B, semáforo verde, todos vacunados y de manera voluntaria. Tenemos que trabajar y entender que la nueva normalidad implica para los jóvenes estudiantes tres filtros: el filtro desde casa, el filtro en el acceso al plantel y el filtro en el acceso al salón de clases. Es con la intención siempre de cuidarnos todos. Jóvenes, sabemos que ya las aglomeraciones, las clases con muchos alumnos se limitan, un máximo de 15 jóvenes por aula, a caminar al interior en la escuela a través de las líneas y flechas que nos indicarán el flujo, a tener un acceso de entrada, a tener una puerta de salida. Y con medidas como estas y otras más sumamente estrictas, sanitización frecuente, periódica, vamos a salir adelante. Los felicito por este doble esfuerzo de alcanzar su bachillerato tecnológico y de mantener su salud. Vamos a cuidarnos entre todos. Quiero felicitar a todo el personal del CBETIS 259 por estos logros en el tema de infraestructura, donde ya están construyendo un tercer módulo sanitario. También están en el proyecto de construcción de un nuevo centro de cómputo que va a beneficiar a las asignaturas de tecnología, de la información y comunicación, así como a la asignatura de dibujo. Ambas, al ser del componente básico, van a beneficiar a todos los jóvenes, a los más de 1,600 alumnos. Quiero también un abrazo y una felicitación sincera al joven Rodrigo Zenobio por ser quien dirige las palabras de la generación y haber alcanzado un promedio de 9.9, que se dice fácil, pero sin duda detrás de ello hay un gran esfuerzo, hay un gran compromiso, hay una gran responsabilidad. Sin duda, Rodrigo será un ejemplo para todos sus compañeros. Quiero comentarles que al incorporarse a su vida universitaria, también gozarán jóvenes de la beca al bienestar Benito Juárez, y sin duda el monto que ustedes recibirán será mayor. Tenemos entonces apoyos también para culminar con éxito también nuestra carrera, nuestra profesión,
o reitero, podernos incorporar a la vida laboral. Estamos preparados para ello. Jóvenes, reitero mi expectativa de éxito. Felicito nuevamente a los papás por apoyarnos siempre a través del Comité Escolar de Administración Participativa. Agradecer a todos los directivos, maestros, personal de apoyo a la educación del CEBETIS 259 por ser parte de la culminación y éxito de la generación de 477 jóvenes que hoy egresan. Felicidades a todos. Jóvenes, nuevamente, mucho éxito. Gracias, excelente día para todos. Llegamos al término feliz de esta actividad, en la cual queda plasmada para siempre esta comprobación de actividades de cada uno de los jóvenes, de maestros, de personal administrativo, de la comunidad del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 259, deseando el mejor de los éxitos a la generación 2018 y 2021, sabedores que pondrán en alto la insignia de su institución.